Durante la primera reunión plenaria de delegados federales 2015, el gobernador Mario López Valdés agradeció el respaldo y compromiso del presidente de México con Sinaloa para no alterar los programas sociales y las obras de infraestructura proyectadas para ejecutarse durante el 2015 en la entidad. He venido buscando algo más importante que la política y no lo he encontrado. La política es la madre de todo. Regula todo. Y a través de ella, nosotros podemos avanzar. Yo tengo 4 años como gobernador. Llegué en un momento complicado para mi país y para mi estado. Y la naturaleza se encargó de complicarnos más. Y creo que todas las adversidades las hemos vencido. Porque hay algo que nos ha caracterizado: trabajar en equipo, sin egoísmos, sin pretender colgarnos medallas que no nos corresponden. Y yo debo decir que este ejercicio, que es el primero que se da en ya mi 5º año de gobierno, no lo había tenido como gobernador, y creo que no hay antecedente en Sinaloa. Y tampoco hay antecedente en el país. Yo quiero agradecer la enorme generosidad de todos los funcionarios federales, miembros del gabinete, del presidente Enrique Peña, para con Sinaloa, para con mi gobierno. Siempre he manifestado que las individualidades ganan juegos, que los equipos ganan campeonatos, y como hombre de empresa, como hombre de deporte y como hombre de la política, siempre he buscado impulsar el trabajo en equipo. Como gobernador del estado y también a nombre de los alcaldes, ustedes han sido fundamentales para que Sinaloa hoy no esté en la nota, en la estadística, en el foco rojo, ni en la ingobernabilidad. Ha sido gracias al respaldo de todos ustedes. No tengo queja. Lo único que tengo es gratitud para la coordinación y la colaboración que el gobierno de la República, a través de cada una de sus áreas, ha tenido para nuestro estado. Este año habremos de terminar con el triple de inversión de lo que la administración anterior se dio. Y eso no es mérito de Maloa. Ciertamente hay mayor presupuesto en la República, pero aquí queda acreditado que no solamente en el discurso el presidente ve con buenos ojos a Sinaloa, sino que también lo pone en el presupuesto.